योगयोगयोगेश्वराय भूथ भूथ भूतश्वराय भूत, काल कालकालेश्वराय शिव शिवसर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महाधे लो न जानाति अव जनम् कालो न जानाति अवसमापनम् रुष्टो मया तव Mahakara Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Namaskaram para todos donde sea que estés. Bueno, la situación como todos ustedes deben estar ya bien informados, pero en muchas naciones, si están muchas naciones, las naciones que... No parecen tener el problema. No están exentas. Les llegará. Así es como es. Bueno, Estados Unidos se está adelantando a todos. India. Para llegar a 100.000 infecciones con el confinamiento en marcha. Tomó 107 días llegar a 100.000, pero ahora en los últimos tres días hemos cruzado 100.000. Así que, India, muchos estados están admitiendo lentamente que no estamos moviendo hacia una difusión a toda la comunidad. Eso significa, en algún punto, casi nadie se salvará. Afortunadamente, por muchas razones, el clima puede ser en cierta medida, sobre todo la comida y los estilos de vida. La tasa de mortalidad en la India es, um, es muy baja en comparación con cualquier otra nación en el planeta. Así que hay muchas lecciones que aprender de esto, que nos mantiene vivos en este tipo de situaciones. Pero los hospitales en muchos estados están inundando por completo. La gente está durmiendo afuera de los hospitales esperando camas y muriendo allí. La gente muere en sus vehículos esperando camas en el hospital. Escasean los cilindros de oxígeno. Los respiradores por supuesto escasean. Um, hay muchas historias desgarradoras por todas partes muchas historias terribles Bueno, la India ha hecho el examen a más de 12 millones de personas hasta ahora y continúa haciéndolo. Estados Unidos son un, Bueno, mil casos nuevos por día. Esto no debe tomarse a la ligera, pero desafortunadamente, con ideas caprichosas de libertad la gente todavía debate si enmascararse o no enmascararse, si mantener la distancia social o no, si esto es todo una falacia de los medios, o es este virus real. ¿Cuántos más tienen que morir antes de que te des cuenta? ¿Es nuestro Dios capaz de cuidarnos o necesitamos un médico? Debates. Los debates continúan en el siglo XXI. Necesitas comprender tu ignorancia y tu irresponsabilidad. No se tratan solo de tu vida. Van a golpear a todas las demás vidas. Particularmente a aquellos que son vulnerables por alguna razón u otra. Es hora de despertar. Bueno por exigir una máscara en algún lugar de Michigan. Cuando el dueño de una tienda le pide a un cliente que use la máscara en la tienda pequeña, el cliente apuñala al dueño de la tienda. Entonces llega el sheriff y dispara al cliente, lo mata a tiros. Bueno, esa no es una solución. No hay una bala de plata para matar al virus. Puedes dispararle a la gente. Así que es muy, muy importante que nos despertemos a esto y nos comportemos como una generación responsable de personas que superaron esta pandemia de manera sensata, sin pagar un precio demasiado alto. Se está haciendo tarde. Bueno, para las damas tenemos buenas noticias. Terrible noticia en realidad. Están matando a más de 100.000 minks en España para que puedas tener un abrigo de mink gratis en el próximo invierno. Y estas son todas las cosas terribles que hacemos. Criamos animales para hacer abrigos para nosotros. Criamos animales para comer. Está bien, debemos comer y alimentarnos, pero creo que estamos haciendo todo en exceso. Este es el tiempo de verlo. Los animales están a salvo del virus y nosotros no. No tenemos que pensar en términos de... La gente sigue preguntándome, Sadhguru, ¿el virus trata de enseñarnos una lección? Mira, el sol se eleva por la mañana. No está tratando de enseñarte una lección, pero depende de ti si aprendes o no. Depende de ti si lo ves claramente o no. Así que el virus puede no tener la intención de darte una lección. Solo quiere sobrevivir. Pero toda situación, si somos humanos sensibles, es definitivamente una lección. Y esta es una lección que debemos aprender, que hemos estado haciendo cosas terribles. Terrible significa cosas absoluta y demencialmente terribles. En nombre de nuestra supervivencia, de nuestra comodidad, de nuestros caprichos, de nuestra moda, Tantas cosas, es hora de volver a mirar todo. Es muy importante, este es un buen momento para mirar todo de nuevo. No estoy diciendo, deja de comer carne, deja de hacer esto, deja de usar abrigos de minco, cualquier otra tontería que uses. Pero es hora de parar y mirarlo. ¿Qué es realmente necesario para nosotros que no lo es? Lo más importante que necesitamos es que dentro de nosotros mismos estemos en un sentido profundo de experiencia. Y en un sentido agradable de experiencia, a nuestro alrededor debemos ser capaces de impactar positivamente el mundo que nos rodea. Esto es todo lo que es importante para el ser humano. Lo que te pones... todas las cosas lujosas... bueno, si están disponibles sin demasiado... sin sentido está bien, disfrútalas. Pero si estamos haciendo demasiada basura... Por nuestra comodidad, por nuestro lujo y moda, es hora de detenernos y mirar. Porque no podemos pagar por todas estas cosas. No podemos pagar por la vida. Al menos eso debemos entender. Bueno, creo que entiendes eso cuando se trata de tu vida, pero fallamos en entender esto cuando se trata de todas las demás vidas. Un hombre en Los Ángeles dijo esto Mira la lana se sacó de ovejas en Australia se convirtió en hilo en la India se tejió en una tela en Inglaterra se cosió en un traje en Baltimore y Compré este traje en Los Ángeles con una tarjeta de crédito. Realmente me impresiona. ¿Cómo influyo en tantas vidas sin pagar por ello? Bueno, lo estamos pagando ahora con la vida. Es hora de despertar. Bueno. Ayer... Uh, hice una especie de despliegue un proceso muy significativo todavía en su infancia o en su concepción pero hemos comenzado el proceso para calabairaba kala significa oscuridad Oscuridad significa vacío. Cuando digo oscuridad significa vacío. Si quieres ver la luz, debes poder ver la fuente de la luz o algo que detenga la luz y la refleje. De lo contrario, puede haber tanta luz como quieras aquí, pero no puedes verla, porque a menos que caiga sobre una superficie y se refleje, no puedes verla. Oh, debes tener. Debes poder ver la fuente. Entonces, Kala también significa vacío. El vacío significa posibilidades infinitas, positivas y negativas, todo tipo de posibilidades. Vacío significa estar lleno de posibilidades. Bueno, posibilidades tanto para los vivos como los muertos. Lamentablemente, los vivos han invertido en ignorancia y creen que lo que es bueno para los muertos no es bueno para ellos. Los muertos, por supuesto, no tienen juicio. Lo que es bueno para ellos sucede, lo que no es bueno para ellos no sucede para ellos. Mm, son bastante agnósticos sobre lo que es bueno o malo. Son solo los vivos quienes constantemente hacen toda esta confusión de lo que es bueno y malo, lo que es luz y oscuridad, todos estos trabajos. Entonces Calabairaba es... significa ser capaz de crear una posibilidad que es buena tanto para los vivos como para los muertos. Yo mismo... En estos últimos años, desde 1999 o digamos desde 2001 en adelante, he estado demasiado involucrado en servir a los vivos sin prestar suficiente atención a los muertos. Cuando digo demasiado involucrado con los vivos, los vivos no siempre están buscando el bienestar para su vida los vivos son en gran medida una vida difusa la mayoría de las vidas en el planeta me refiero a vidas humanas son difusas ni siquiera saben qué es la vida si dices vida piensan que estoy hablando de su auto lujoso si dices vida piensan que estoy hablando de su esposo o esposa si dices vida Piensan que estoy hablando de su estúpida profesión. ¿Qué están haciendo? Digo estúpida porque ahora mismo el mundo está funcionando sin tu profesión. Entonces, los seres humanos se han convertido en una vida difusa. Cuando eres difuso, realmente no darás mucha luz a nada. Así que en ese sentido, Tratar de servir a los vivos un poco demasiado mm, hace que tu trabajo y tu enfoque sean un poco difusos porque la gente sigue llevándote al drama de sus vidas. Aunque en los últimos años, tal vez en los últimos tres o cuatro años muy conscientemente, les he, he estado hablando a todos ustedes. Más sobre la muerte que sobre la vida, hasta el punto de que algunos de los iluminados en Chennai... Ah, ¿por qué Sadhguru habla todo el tiempo de la muerte? ¿Se ha vuelto negativo? ¿Alguien más piensa que estoy hablando de mi muerte? ¿Piensan, está bien su salud? ¿Por qué habla tanto de la muerte? Estoy hablando de la tuya. No estoy tratando de acelerarla. Solo te recuerdo. Bueno, muchos de ustedes han madurado en los últimos tres, cuatro años. Son capaces de ver la muerte de una manera un poco no seria. Pueden reírse de ella, lo cual es buena señal, porque Kalabairava significa quieres crear una energía poderosa que sostenga la vida, pero el trasfondo es la muerte. Esta no es mi intención. O oh, mi idea, así es como está hecha la vida. Ahora mismo la vida puede estar activa, muy efervescente, pero el fondo siempre es la muerte. Si olvidas el fondo, te convertirás en una vida tonta. Ahora mismo este virus. Personas diferentes lo llaman por nombres diferentes, así que me quedo con el virus. Ah, definitivamente está creando un fuerte fondo de muerte para todos nosotros entonces ayer desplegamos un proceso más dentro de mí mismo esto es chistoso para mí tengo 63 años y ahora otra vez me estoy embarazando porque este va a ser un bebé difícil de dar a luz. Y el proceso completo llevará 4.356 días. Eso es casi 12 años. Un ciclo solar completo. Eso significa el bebé real. El bebé completo llegará al mundo el 21 de junio. De 2032. Pero me lo quitaré de encima, probablemente después de unos meses, y Calabaira podrá ser manejado como una vida marsupial que sacas del útero en unos pocos meses y luego la nutres durante el siguiente ciclo completo, el ciclo solar, que es de. 4.356 días. Entonces, él saldrá por completo el 21 de junio de 2032. Ese es el día del solsticio. Mañana vamos a sentar las bases para el templo de Kalabairava. Mañana es Amabasya o el día de la luna nueva. Sentaremos las bases bueno el tiempo es una dimensión que nos permite vivir aquí el tiempo gobierna nuestra vida y muerte esencialmente es tiempo lo que llamas vida es tiempo lo que llamas muerte es tiempo entonces calavera involucra a ambas bueno la muerte generalmente produce terror en las mentes de las personas Eso es porque um, tu mente es un collage de vida. Un collage significa partes y piezas reunidas, no una percepción completa de la naturaleza de la vida. Si tienes una percepción de la vida, es inevitable, verías la vida y la muerte bailando juntas todo el tiempo. Pero como eres un collage, ensamblado, con cualquier disparate que se te presenta en términos de influencias sociales, educación y todas las demás cosas chistosas que haces, lo cual crees que es divertido. No estoy en contra de esas cosas chistosas, pero si añades un montón de pedacitos a tu vida para enriquecerla, estoy 100% contigo. Pero si te enredas con todas esas cositas, no vale la pena que seas un ser humano, el pico de la evolución en este planeta. No, no representas el pico de la evolución en este planeta. Eso es todo lo que digo. Bueno, lo que es aceptable y lo que no es aceptable para la gente. Esa... Uh, ¿Por qué es tan terrible este guru? Mucha gente hace estas preguntas. ¿Por qué Sadhguru es tan terrible? Siempre nos molesta, siempre hace esto. Bueno, cuando estamos viviendo, porque habla de la muerte, dos cucarachas se encontraron en los tubos del desagüe de McMinnville. Y estaban mordisqueando algún desperdicio. Y una de ellas le preguntó a la otra, ¿has estado en la nueva cafetería que abrió? ¿La cafetería que se abrió en la ciudad? Los pisos están tan bien pulidos. Puedes ver tu propia antena. Y las paredes están tan bien pintadas y lisas, ni una grieta, ni siquiera podemos subir por ella. Y el lugar incluso huele a flores. La otra dijo, ya basta, ¿no puedes ver que estoy comiendo? Entonces lo que es agradable para ti y lo que no depende de quién eres y de lo que has hecho de ti mismo. Si eres una vida, una vida genuina, una vida viva. No un montón de pensamientos, emociones y dramas estúpidos que has creado para ti mismo. Entonces, admirarás a Kalabhairava, porque él baila con la vida y la muerte en la misma proporción. Pero si lo miras desde un lado, te aterrorizarás. Pero cómo crear terror sin ser terrorista es el desafío en este momento para mí. Porque el miedo no es positivo, el miedo o el terror no es una emoción positiva. Pero desde siempre la gente teme a Dios, les teme a los padres, les teme a los maestros, le teme a la ley y todo. Parece que toda la civilización humana se ha construido sobre el miedo, como si el miedo fuera la mayor virtud que hayan conocido. En cierto modo es verdad. Todos aquellos que esquivan los aspectos fundamentales de la vida, todos aquellos que ven la vida en pedazos, están condenados a vivir con miedo. Puede que lo cubran. Puede que lo cubran al no hablar sobre ello, al evitarlo, pero les llegará. Por eso, Kala va. Kala significa tiempo. Bairava significa una fuerza aterradora. Vairav puede significar. o. uno que es aterrador, o uno que ha conquistado el miedo y el terror dentro de sí mismo. Es una dimensión que es necesaria. Si creamos un espacio poderoso, si creas un chetra o un tirta, el cual tenemos en el centro de yoga en este momento, y trabajamos en él todavía en triple I, es un chetra poderoso. Eso significa un espacio para la transformación una vez que hay un espacio así. ¿Necesitas un chetra pala? Eso significa alguien que protege ese chetra. Siempre, donde sea que haya un espacio poderoso, siempre ponen a Kalabhairava como Chetrapala, porque es un cierto sistema de equilibrio, es una forma de equilibrar la vida y la muerte en un nivel, es una forma de equilibrar lo positivo y lo negativo. Cuando digo negativo, no pienses que es dañino. Bueno, toda manifestación física necesita tener positivo y negativo. Bueno, la electricidad funciona positivo y negativo. Ya sabes, ya sea en el espacio atómico o donde sea, todas las dimensiones físicas están entre lo positivo y negativo, masculino, femenino, macho, hembra o oh, me estoy metiendo en un campo minado. Ahora, ¿quién es positivo? ¿Quién es negativo? ¿Estás diciendo que las mujeres son negativas? No, no, no. Negativo no es una mala palabra. Es solo que socialmente has construido tal contexto a su alrededor. De lo contrario, positivo o negativo son dos elementos inevitables en la creación de la vida física. La pregunta es solo... En lo social, puede ser que ciertas cosas encuentren aprobación, ciertas cosas no. Bueno, todos viven como si no fueran a morir. Mira, todos morirán. Todos. Me refiero a todos, ¿de acuerdo? No solo aquellos que están infectados con el virus, todos morirán. Te bendeciremos con una larga vida, pero debes morir, así es como está hecha la vida. Entonces Calavera va concebido ayer dentro de mí mismo. Tomará algunos meses y luego permitiremos que muchos de ustedes participen en el proceso de nutrir este proceso. Se están poniendo los cimientos del templo. Creo que no está funcionando. Pueden oírme? Los de la India levanten la mano para que yo sepa que me están escuchando. Vale, gracias. ¿Qué está pasando? No. Entonces... Como dije, debo ser estúpido para embarazarme en esta etapa de mi vida porque esto necesitará mucho trabajo. Pero ya sabes. Si no tengo un proyecto y un propósito, siento que es hora de irme. Así que tengo algo para seguir adelante. Así que Calabaira va desplegándose. En muchas maneras va a ser muy emocionante. Pero necesitas estabilidad más allá de la razón, en el sentido que más allá de lo que crees que es sensato no sensato necesitas una estabilidad más allá de eso para albergar algo como esto para experimentar algo como esto estar disponible y poder participar en estos procesos porque necesitas estabilidad hemos estado trabajando en ti por mucho tiempo pero mm, tú vinculas el proceso del sol con la luna quiero decir Hace Suryakriya solo en los días de Purnami. Solo en la luna llena hace krilla No te enseñamos todo esto para que tu sistema se sincronice con los ciclos solares. Si tu ciclo natural dentro del sistema, tus ciclos de energía, se convierten en un ciclo de 4,356 días, porque este es el. La vuelta de ciclo más larga que puedes tener en el cuerpo humano. Si esto te sucede, tendrás una estabilidad más allá de todo sentido. En cualquier tipo de situación, no importa qué, vida o muerte, algo dentro de ti siempre estará estable, equilibrado. Si no creas esto dentro de ti, entonces de muchas maneras... Te volverás inadecuado para varios procesos, procesos de la vida. Puede que quizás estés disponible para una cosa, no estarás disponible para otra cosa. Así que este equilibrio interno no se trata solo de que estés en paz. Si sí, hay un número suficiente de personas, no quiero revelar el número. Pero si hay un número suficiente de personas en un espacio, en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, en el mundo, que tengan un ciclo como este, que sus ciclos físicos dentro de sí mismas vayan con el ciclo de 4.356 días, bueno, todos los demás tontos se volverán pacíficos por sí mismos, como beneficios ambientales. Que si se enciende una luz... Todos se benefician, es justo así. Esto necesita algo de trabajo para muchos de ustedes, porque algunos de ustedes están haciendo sadhana, pero no arreglan la naturaleza de su mente. Pero cuando digo que no arreglan la naturaleza de su mente, te dimos um, de tres a cinco herramientas poderosas de ingeniería interior. Debes hacer de esto una realidad viva dentro de ti. Pensaste que era una lección fantástica. Porque digo esto es en los últimos días la gente siempre me llegan, pero algo importante me llegó hace un par de días que la gente siempre está, ¿sabes? Como estas cucarachas de McMenville en el desagüe, siempre mordisquean algo. Mordisquean algo en algún lugar y de repente los excita un poco. Y vienen y me dicen, Sadhguru, esta nueva enseñanza que encontré, Sadguru, debes informarte. Esto es lo que debes leer. Digo, ¿está bien? No porque no haya nada que deba leer, sino que he estado leyendo este, absolutamente. Sobre esto no tengo que leer nada. Sobre eso estoy dispuesto a leer. Entonces, esto se debe a que la gente todavía no han comprendido cuáles eran esos cinco principios simples. Piensan que es una lección, que aprendieron y olvidaron y tuvieron una buena experiencia y ahora están luchando con la vida porque ahora han vuelto a la realidad. Sadhguru, con su proceso de ingeniería interior, los había sacado de la realidad. Ahora están de vuelta a su miserable realidad. Quiero que entiendas esto. Cuando estabas fuera de tu miseria, estabas tocando la realidad de tu existencia. Ahora eres una vez más un caso psicológico. Y, por supuesto, cambias el curso de tu vida cada pocos días o cada pocos meses, dependiendo de cuál sea tu ciclo. Porque llegan nuevas ideas, llegan nuevas emociones. Entonces, va. Debes entender, va significa. Para ti, lo simple es, vives con el fondo envolvente de tu vida, siempre como la muerte. Esta no es mi idea mórbida. Así es, la creación. O vives en esta creación. O debes ir a otro lugar donde no haya muerte. La gente te dice. La vida en los cielos es eterna. ¿Podrías intentar? Ahora mismo, la situación del mundo, yo sé, si digo muerte y me río, la gente piensa que soy una especie de fuerza maligna. Depende de ti. Depende de ti. Si ruedas hacia tu muerte riendo o llorando, depende de ti. Te dejo eso a ti. Así que hay un proceso de 12 años. Aquellos de ustedes que, que valoran su vida. No valorar el drama que han creado en su vida, aquellos de ustedes que realmente valoran su vida. Esfuércense de alguna manera por ser parte de esto. Será, significa algo que tendrá una dimensión más allá de tu comprensión, más allá de todo lo que hayas pensado. Así que es mi deseo y mi bendición. Todos deberían ser parte de eso, el mundo entero. Debería ser parte de lo que es Kalabairava, no necesariamente de lo que estoy haciendo, pero debe ser parte de Kalabairava. Porque si no entienden que el tiempo pasa sin tu permiso y el tiempo seguirá más allá de tu cuerpo, no hay nada malo con los muertos. Tengo mucho trabajo que hacer con los muertos, porque un muerto significa quién. Alguien que se desprendió de su cuerpo. ¿Desprenderme de mi cuerpo significa qué? Alguien. Gente honesta que paga el préstamo, ¿de acuerdo? El cuerpo es un préstamo de este planeta, tú pagaste. Alguien paga el préstamo después de eso, nadie les presta ninguna atención. Esa no es una buena manera de conducir una civilización. Como algunas personas que me dicen. Sadguru, eres. No sirves de nada porque no tienes nada de crédito. Lo que esto significa es que no he tomado ningún préstamo en mi vida. Ahora esto es un problema, no tengo un préstamo. Porque. La gente piensa que su vida es una transacción, desafortunadamente. Las transacciones están ahí para sostener la vida. Pero la vida no es una transacción. La vida es un fenómeno. O lo experimentas o te pierdes en tus transacciones. Transacciones de dinero, transacciones de riqueza, transacciones de amor, transacciones de relaciones. Depende de ti. Pero la vida es un proceso fenomenal. O experimentas eso, surfeas eso o te pierdes en tus transacciones. Esto es todo lo que hay. Esto sucedió en Nevada. Había un indio, o oh, ya sabes, indio significa no como yo, ya sabes, en Estados Unidos hay diferentes clases de indios, fue un error de alguien, pero se mantuvo. Un jefe nativo americano vino al banco, se reunió con el gerente del banco y le dijo, ya necesito 200 dólares solo por dos meses, pagaré. El gerente del banco lo miró y dijo, jefe, necesita garantía para tomar un préstamo. ¿Qué tiene? ¿Cuántos caballos tiene? El jefe dijo, tengo 500 caballos. Entonces, el gerente del banco dijo, bien, y le dio 200 dólares con 500 caballos como garantía. Y luego de un par de meses después de que este dinero fue devuelto, el gerente del banco se enteró de que el jefe había ganado la lotería estatal. 120 millones de dólares. Así que ahora el gerente del banco con sus asistentes hizo un viaje a la reserva. Y... Jefe, ahora tiene un montón de dinero. Debe ponerlo en nuestro banco. El jefe preguntó, ¿cuántos caballos tienes? Entonces no tienes nada, todo lo que tienes es algo de tiempo. O entiendes el fenómeno del tiempo, del kala y como rueda sin pedirte permiso. No necesita el permiso de nadie. Simplemente rueda. Bueno, o lo montas o te aplasta. Esta es toda la lección. va. está en el proceso. ¿Ves el tiempo rodó y mis baterías se agotaron? Hola. ¿Ves la vida es justo así? Tus baterías se agotarán. Eso es todo. No hay gran drama sobre eso, ¿de acuerdo? Por favor, si tienes preguntas. Namaskaram, Sadhguru. Soy una persona muy emocional. Mis emociones son exageradas tanto de forma positiva como negativa. Sin embargo, mi madre es todo lo contrario. No expresas sus emociones en absoluto. Aunque siento que soy mucho más animado e interesante como compañía, mi madre tiene más temple para manejar varias situaciones. ¿Qué es mejor? Me estás preguntando si es mejor tener diarrea o estreñimiento. Déjame decirte los dos pros y contras de las dos situaciones. Si tienes diarrea, necesitas un baño libre siempre, es decir, nadie más debe usarlo, porque cuando tú lo necesites usar, el tiempo corre demasiado rápido. Por eso se llama carreras. El inconveniente de ir al baño, pero también tienes el alivio de, ah, si te mantienes hidratado, la diarrea es una sensación bastante buena, al menos te liberas de la mierda. Pero es un inconveniente, es un poco sucio, si la comodidad del baño no está cerca. El extrañimiento. Una apariencia muy compuesta. Es por esto mucha gente tiene problemas conmigo. Porque su idea de un yogi o un sabio o un místico viene de una imagen de calendario. Shiokashi, ya sabes. Donde Debe haber una expresión extrañida en tu cara. Bueno, porque no parezco extrañido, tienen dudas. ¿Es realmente un yogi? Porque no está. Entonces el extrañimiento es una atmósfera más compuesta naturalmente. Pero lentamente la mierda llegará al techo. ¿Son estas las únicas dos maneras? ¿Que tengas problemas bien sea de diarrea o de extrañimiento? No hay una forma saludable de ser, donde solamente una o dos veces al día vas al baño el resto del tiempo, ¿estás bien? Hay una manera de ser, hay una manera de estar saludable también. De eso es de lo que hablamos constantemente. ¿Qué crees? Esto no se trata de tus emociones y esto, pero... Ese es un aspecto importante y básico, muy básico, rudimentario, que estés equilibrado emocionalmente. Si quieres tocar cualquier otro, ¿por qué crees que, vamos, necesitas entender al menos esto? Para aquellos de ustedes que constantemente tienen luchas dentro de sí mismos, les digo, bueno... Definitivamente yo no parezco una persona que me dedique a algo que no funciona porque podría haber hecho que cualquier cosa funcionara. No soy un yogi porque no puedo ser un hombre de negocios. No soy un yogi porque no puedo ser un académico. No soy un yogi porque no puedo ser un científico. No soy un yogi porque no puedo ser un líder político. Puedo ser todas esas cosas. Pero he elegido ser esto porque pensé. Esta sería la dimensión más impactante para esta generación de gente. Es por eso. Sadhguru, has dicho que Adiyogi ha dado 112 maneras para que diferentes tipos de personas alcancen su máximo potencial. Pero en Isha, todo el mundo está haciendo el mismo método. ¿Este método cubre todas las maneras o es la única manera? <laughs> ¿Qué, te hace, ¿Qué te hace pensar que en Nisha todo el mundo hace lo mismo? No es así. Porque necesitas entender, probablemente te refieres al Shambhavi Mahamudra como una práctica básica. Debes entender. Shambhavi no es un destino. Shambhavi es solo una puerta, ni siquiera es un camino. Es una puerta. Si cruzas la puerta, después de eso, tienes a tu disposición todos los 360 grados, no solo 112. Pero lo primero es que tienes que quitarte de la puerta. Así que Shambhavi se trata solamente de abrir la puerta. Cuán lejos caminas, en qué dirección caminas, es diferente para aquellos que han estado allí por una cantidad significativa de tiempo. Mm, diferentes personas están haciendo cosas diferentes, sobre todo, tienes que entender. Esta es la razón por la que en el pasado he dicho probablemente no se ha percibido bien o percibido correctamente. Dije Shambhavi, no es ni siquiera una iniciación, es más bien una consagración de tu ser físico. Eso significa crear un ambiente. Si hay un ambiente agradable, lo que hagas con ese ambiente agradable se te deja a ti. Bueno, puedes usar esto para nutrirte y crecer en un, un ser humano alto. O puedes ir de fiesta porque el ambiente es bueno. O puedes volverte reverente. Puedes volverte devoto, puedes volverte meditativo, puedes volverte lo que sea. Pero en esencia ha abierto la puerta en el sentido de la trampa de ser solo una criatura física. Ha abierto la puerta. No ha abierto, no te ha puesto en un camino. Solo ha abierto las puertas. Una vez que la puerta está abierta, ¿qué camino tomas? Está bien porque... Mi estética, mi estética no me permite decirle a la gente que es exactamente lo que deben hacer. Solo les hago eso a unas pocas personas, unos pocos desafortunados que están pegados a mí muy cerca. Estoy viendo cómo se sientan, cómo respiran, cómo hacen todo y um, pasaré comentarios interminablemente al respecto. Porque con ellos estoy tratando de determinar a dónde deben ir. Bueno, si están absolutamente dispuestos, funciona muy bien. Pero tienen su libertad. Como usar la máscara o no usar la máscara, tienes tu propia libertad. Por supuesto que tienes libertad para vivir o morir. ¿Quién puede detenerte? ¿Cómo hay libertad para vivir? Hay libertad para morir, por supuesto. ¿Cómo puedo quitártela? Puedes mantener la libertad. Así que la gente sigue cambiando de opinión porque les gusta una cosa, no les gusta otra, les gusta este paso, no les gusta el siguiente paso. Así que, por supuesto, dan un paso atrás y de nuevo les gusta otro paso y no les gusta el siguiente paso. Así que esta es una cierta vida de balancín. Arriba y abajo, y arriba y abajo, y arriba y abajo. Bueno, este es su proceso kármico. Es mi aspiración que, cualquiera que sea la naturaleza de tu karma, debes ser capaz de caminar sobre él, no cavar en él. Si excavas en él, créeme, cada uno de ustedes tiene tanto fango. Cuando digo fango, estoy hablando de material para fertilizar. Aún no ha madurado, eso es todo. La sociedad tiene que convertirse. Fertilizante, eso llevará algún tiempo. Bueno, antes de eso, si te metes en la sociedad, no tienes una experiencia agradable. Ni siquiera el fertilizante es bueno si te lo untas en la cara. Solo si pones tus raíces en él, saldrán flores y frutos. Pero eso llevará tiempo. Eso es demasiado trabajo. Entonces por eso los métodos que siempre imparto son siempre sobre cómo montar, cómo montar por encima de la superficie kármica, cómo distanciarse de toda la bolsa kármica, en lugar de abrir la bolsa y sacar todas las cosas. Porque la mayoría de los seres humanos crea nuevo karma más rápido de lo que puede desplegar su viejo karma. Así que Shambhavi Mahamudra no es un camino, es una puerta. Abre la puerta. Entonces no estás trazando un camino para mí. Esa es la belleza de quien soy. No voy a trazar un camino para ti, a menos que te vuelvas completamente loco por mí. Entonces lo trazaré para el resto. Abrir la puerta y dejarlos, dejarlos ir por aquí, por allá, por allá. Pero una vez están afuera, se irán. No hay un lugar equivocado para ir. El planeta es redondo, ya sabes. No hay realmente un lugar equivocado al cual ir, sea cual sea el camino que tomes. La única pregunta es si irás allí, como ya sabes cómo llegó Colón a la India. Cristóbal Colón desembarcó en la India, ya sabes. Se encontró con indios. Pero no de mi tipo. De un tipo diferente. Así que puedes ir por ahí. Por supuesto llegaron a la India después de algún tiempo. Pero... Está bien, porque en esta época, trazar un solo camino que sea una vida rápida no funcionará para todo el mundo porque todo el mundo es un genio por sí mismo hoy en día. Puede que no lo digan, pero el hecho mismo, cuando les dices algo que no saben, están en desacuerdo, muestra... Que son genios por derecho propio, al menos en su propia opinión, ¿de acuerdo? Así que su genio necesita agotarse. Por eso, va Si no lo consigues a lo largo de tu vida, te lo conseguimos en esos últimos momentos de tu vida, con seguridad. ¿Se acabó el tiempo? Bueno. ¿Hay una pregunta más? Sí. cuando vengo aquí a ella se siente diferente y me eleva pero cuando vuelo a mi ciudad natal siento que no es lo mismo en algún lugar no estoy reteniendo lo que este lugar puede hacer por mí todavía tengo que seguir trabajando pero mi lección en este momento pero de algún modo me siento atraída a estar aquí la opción en este momento es que puedo vivir en la villa de Isha y continuar mi trabajo a distancia. ¿Haría esto algo por mí o realmente necesito involucrarme como voluntaria a tiempo completo? Mira, lo que haces físicamente o donde estás físicamente no es un problema. Bueno, para los que no sepan lo que se dice, Isha Village está solo cruzar la calle de Triple I, donde estamos. Así que estar allí será demasiada distancia, que me podría perder la posibilidad. No, puedes estar al otro lado del planeta, puedes estar en el polo norte, en el polo sur y aún así, puedes estar tan cerca como quieras, porque no hablamos de un proceso físico, hablamos de un proceso espiritual, donde el tiempo y el espacio no son un problema. Bueno, dicho esto, Ahora, cuando estás aquí, todo funciona. Eso es porque te despiertan a las cinco de la mañana y a las cinco y media estás en marcha. Cuando vas a casa, vas un poco más despacio. Esto sucedió. Esto sucedió. Solo estoy pensando: ¿qué ciudad inventaré? ¿Cuál es la más apropiada? Ciudad de Nueva York. No, no, Nueva York no les gusta. Nashville está bien. Aquí puede pasar. Una gran estrella de country, estrella de música country, conducía por el centro de la ciudad, donde había una señal de pare. Bajó la velocidad, miró a su alrededor y aceleró. El policía local lo detuvo. Él dijo, ¿por qué? Dijo, no se detuvo en la señal de pare. Bueno, disminuí la velocidad. Bueno, es una señal de pare, no es una señal de disminución de la velocidad. Es una señal de pare. No, yo reduje la velocidad y miré, no había tráfico, así que seguí. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Entonces, el policía sacó su bastón nocturno, ya sabes, el que tiene, y dijo: solo agache la cabeza. Empezó a golpearle la cabeza: tuk-tuc 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 con su bastón. Dígame, ¿debo parar o ir más despacio? Ese es todo el problema que tienes, no la distancia. No una milla de distancia de aquí a Isha Village, o una distancia de 10.000 millas de aquí a algún lugar. Este es tu problema. Despertarse a las 5 de la mañana significa. Estaba, estaba medio despierto. En realidad, estaba despierto, solo daba vueltas en la cama. De acuerdo. Así que la distancia no es un problema. No es que todo el mundo deba ser un voluntario 100%. Bueno, si tienes ese deseo, eres más que bienvenido porque hay muchas cosas que hacer. Y sobre todo, si eso se ha convertido en la prioridad principal en tu vida, nada más tiene realmente algún valor. Ves que el único valor es la vida. Al drama le puedo bajar el tono completamente. Si has llegado a ese espacio. Entonces vienes, por favor no vengas aquí a hacer tu drama, ¿de acuerdo? Si has comprendido que tu drama de la vida, de las transacciones, no tiene realmente ningún significado para ti, solo se hace para sobrevivir un poco, si has llegado a ese punto, por favor ven aquí, porque este es el mejor lugar para ti. Pero, ¿el drama todavía es muy importante para ti? Entonces, ¿quieres venir aquí y hacer tu drama? Por favor, no, porque ya sabes. Si tu drama se hace demasiado grande, puede quejar el telón en tu drama cuando el acto esté en marcha, así que eso no será bueno para ti. Así que es mejor que tú primero llegues a un cierto nivel de madurez, que entiendas que el drama y las transacciones de la vida no tienen sentido para ti, pero lo harás solo en la medida de la supervivencia. Entonces vienes. Hay mucho trabajo por hacer, porque no se trata solo de ti, como lo del virus, ya sabes. El proceso espiritual no se trata solo de ti. Es importante que una generación de personas se eleve en su conciencia. Solo entonces sucederá el verdadero beneficio y el proceso espiritual será sin esfuerzo. Para las generaciones venideras, si esta generación se eleva en la conciencia, esa es la intención, si quieres ser parte de esa intención, entonces, por favor, ven, porque necesitamos cerebros, necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos todo para hacer eso. Mucha gente maravillosa ha dado su vida para que esto ocurra. Si quieres ser uno de ellos, eres más que bienvenido. Gracias. योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्भकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय कालाग्नि कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय